¡Apale, qué rayo, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show. ¡Vámonos a la bella! Amigos, bueno, pues como muchos de ustedes ya lo saben, cada vez innovamos nuevas tonteras, amigos. Y para no hacérsela tan larga, el día de hoy es un video especial, un video emotivo, un video en el cual ustedes van a ver algo totalmente diferente esta vez. Así es, amigos, como se van a dar cuenta en esta ocasión, en este video, vamos a estrenar nueva sección en el canal de Cevichurro Show. Me encanta esa voz, me encanta. Ustedes saben que Cevichurro Show está lleno de secciones. En la sección del día de hoy. Voy a quitar los lentes porque luego la gente va a decir: anda bien, marihuana. No puedo decir esa palabra. Lente oscuro. ¿Tengo los ojos rojos? Tráetelo. ¿Cómo se puede llamar esta sección, güey? Se puede llamar, Molestando. Estaría bien que le pusiera. Es que la neta, no tenemos nombre en sí, pero. Bueno, ya que miren el video ustedes, en los comentarios dejen ahí su punto de vista, su opinión. ¿Molestando youtubers? ¿Cómo les gustaría la. Molestando influencer? Puede ser, pero también. Yo más adelante tengo pensado en no nomás molestar influencer. Si la sección pega, pues es que cualquier ratito le caigamos de sorpresa a alguien que en esta casa está bien, Sí. O sea, todas las decisiones de ustedes, amigos. Si a ustedes les gusta esta sección, pues la podemos hacer más allá todavía, no nomás de influencers. Que yo sé y tengo por seguro que les va a gustar, se van a divertir y van a agarrar cura porque todos los videos de Cevichurro, ya saben, son épicos. Y esta no va a ser la excepción. Así es. Y pues, amigos, el día de hoy, pues mejor aún, vamos a hacer enojar un personaje que ustedes ya lo conocen, que es un poco enojón. Un poco nomás, un poco. Yo pienso que esa es la única persona que a la gente le gusta ver enojado, güey. Le gusta ver cómo reacciona, güey. Sí. Y es al compa Rosples. Y pues para eso tenemos este buen personaje. Chéquense para acá. Vámonos. Caminen conmigo. Este personaje con el cual vamos a hacer desatinar al compa Ros, se lo vamos a presentar en unas tomitas épicas que aquí vienen en 3, 2, 1. Vámonos. Y bueno, amigos, pues aquí ya venimos en camino, ya vamos en camino hacia el personaje que le mencionamos en unos minutos atrás. Lentes oscuros. Bueno, lente pues. Oscuro, te ve bien bonito. Plebe, pues miren, aquí está viendo pues. El plebe, para la gente que no lo conoce, bueno, algunos sí lo recuerdan. De hecho, hace mucho él participó en un video, pues con nosotros, haciéndole una broma al Cristian. Que pues de ahí para adelante se le dio un apodo que le decían el Politenis, amigo. Así es este güey, el Politenis. Sí, entonces. No me olvida. No, ¿y cómo te va a olvidar? Entonces le hicimos una broma al Cristian y pues de ahí para adelante tuvimos comunicación y todo eso con este güey. Entonces, pues el Ross no lo conoce porque esa broma ya tiene bastante tiempo, o no sé si lo ubique, ojalá y no, pero... Que pues... lo ubica ya con la cachuchona de la copa y el uniforme, no, hombre, se le van a ir los ojos al Rosh a ver. Sí, no, y aparte, güey, pues ahí trae los estados de cuenta. De hecho, el Rosh hace poquito, pues anduvo subiendo historia porque nosotros, amigos, le pasamos el número del Rosh a otra persona, que no fue él, por cierto, y le hablaban de la copa. Voy a dejar aquí unas historias, amigos, donde pues el Rosh pues hablaba sobre eso de que le estuvieron hablando. ¿Cómo estuvo el rollo? Sí, pues se sacó de onda, porque le estuvieron hablando a cada rato y preguntándole por otra persona, que pues el Ross no tenía nada que ver con esa persona, pues, pero le hablaban de que, oiga, me comunica con la fulanita de tal y la verga. ¿Cómo era, güey? Susana López, no sé qué. No me acuerdo qué nombre le dijimos. No me acuerdo, pero ahí está la historia. El Ross es el aval, pues. Entonces el Ross era como el aval y la persona esa que le estuvo marcando lo sacó de onda, hasta que el Ross llegó al extremo de subir unas historias, cosa que no es muy normal. Subí una historia pues enojado, pues, de que amigos que no siquiera me están marcando y preguntándome por fulanito de tal, y yo ya le dije que yo no tengo nada que ver y yo no debo en Coppel y que no sé qué. Se soltó con un salivero y pues de ahí nos vamos a agarrar, pues de ahí va a ser. ¿Cómo andan? Oigan, aquí ando por una cuestión. La neta es que últimamente ya tengo acerca de un mes que todos los días me hablan del banco para cobrarme. El detalle, compas, es que no me hablan a mí. Me dicen, ¿me pueden comunicar con Diana Dolores Osuna? Porque debe al banco un chingo de dinero y la doña dio mi número. No entiendo por qué. Así que si alguien conoce a esta persona que se llama
Diana, Dolores, Osuna, por favor, díganle que pague porque a mí me están cobrando y no sé por qué. Ah, racita, ¿cómo quisiera saber quién es esa persona? Ánimo. Si ustedes saben quién es, aquí mándenmelo. Sí, entonces pues ahorita traemos al señor licenciado en cobranza. ¿Cómo le hago? ¿Alguna probadita, señor licenciado, no, a lo pues, que van a ver el día de hoy? Le voy a llegar diciendo que él firmó como aval y él, la propiedad ahí donde vive es la que se hace responsable sobre este pago que llevamos aquí, el pago. Y lo vamos a sacar a su casilla, al rollo. Y si no paga, si se pone renuente y que yo no tengo nada que ver, no tengo pago. Ah, pues señor, vamos a tener que proceder a recogerle la estufa. Sí, la estufa y el refri. No sé, cualquier... Ahí tú le metes lo que tú quieras. De hecho, aquí la idea es que se saque de onda este güey. Y de hecho, pues ahorita vamos a llegar a una papelería, amigo. De hecho, le hicimos un gafete. Gafete, todo. Sí, y lo vamos a mandar en mi carpet y todo el rollo, pues, para que se mire más pro. A las hojas, pues le vamos a meter unas carpetillas ahí bien y otras hojas para que se mire como que es un expediente. El chiste es que Ross se la coma por completo, play. Así que, pues, no se despeguen de esta pantalla porque esto se va a poner épico. A huevo. A ver, señor Ricardo de Coppel. Yo pago. Tú paga. Era Ricardo García. Ricardo. El invento que me aventé yo, plebe. Oye, ya si te dice algo el roce por el broche y eso, dile que no te han pagado. Que por eso andas ajustando a la gente para que te pague por ahí tu comisión, pues. Debe decir, pues. Cachó por el brochecito, man. Querés de cobranza para el puntero. Ir a la ¿Ya, ¿ya pagaste? Ya pagué, pa. Ah, de la mitad, ¿no? Fueron 7.50. Entre dos. Son 3.75. No sabes sacar cuentas. Son 3.20. Si son 7.50. No, eso son 3.25. 75. ¿Cuánto es, güey? 3.50. No, no estás más menso. Misión fallida. Plebe, pues malas noticias. Fuimos y buscamos al compa Ross. Ya una vez que teníamos todo planeado, ya el gafete, el micado, compramos una carpeta para el estado de cuenta y les fallamos, plebes. El compa Ross no estaba en su casa. Entonces, la opción que nos queda es buscarlo en su casa nueva, por cierto. Subió un video donde le mostró su casa. Si no lo han visto, jálense a verlo. El canal del compa Ross. Para que no se enoje tanto, pues. Sí, hay que mandarle gente para allá. Pues, como se dieron cuenta, pues acaba de comprar una casilla y así. Entonces, puede que esté ahí. Porque últimamente anda trabajando machín, pues, ahí en la casa. Entonces, ojalá que esté ahí el compa Ross y pues ya caerle, porque la neta me dio mucha tristeza llegar y no ver su carro, güey. Sí, pues, ¿a qué chingo le vamos a hacer la broma? Le invertimos un chingo este video. Nos cobraron 7.50 ahí en micando el gafete. Y conseguí la ropa. Para que no se haga, pues. Conseguí la ropa de la Coppel, güey. Sí, el vato ya está bichi, el cobrador de Coppel ya está bichi en la casa porque pues, le quitamos la ropa. Entonces, pues de que se va a hacer, güey. Se tiene que hacer este buen video. Así ¿Se va a hacer o no? Ese es otro. Entonces, sí, vámonos a la casa del compa Rush. Amigos, pues bueno, aquí ya acabamos de llegar a la casa del Rush. Bueno, estamos en la calle, todavía no llegamos como tal. Yo digo que aquí, güey, tú te vas a tener que bajar y pues caminar porque no es la única. De hecho, allá está el Rush, pero quiero que watchen. No sé si alcanza a apreciar de aquí, pero está, creo que está afuera regando, no sé. O sea, ya miramos, pues que sí está. Pero pues carro está. El carro está, de hecho es aquel, se alcanza, ahí, güey, en mi dedo, aquel que está allá. Oh, y ¿dónde simple? Allá se mira, güey, allá está, era. Bueno, ahorita lo miré regando, no sé qué estaba barriendo, no sé qué está haciendo. Y ahí anda su novia también. Creo que tenemos que acomodarnos para grabar también, güey. Allá está, era, sí, está regando. No puedo poner, este carro, pues la neta no lo conoce, plebes. Este carro no lo conoce el Rush. Ahí lo que vamos a hacer, amigos, es que, pues digo que tú te bajes, güey, y nosotros ponernos a hacer la vuelta, no sé, y grabar de lejos. Si no se alcanza a mirar tan detalladamente, pues no se agüiten. Ustedes saben que pues son bromas improvisadas y tratamos de hacer lo mejor que se pueda para que pues se diviertan un rato ustedes, pues. Sí. A ver, galando audio de una vez. Mira, güey, el celular, güey, te lo vas a poner aquí en la camisa, güey. Te lo vas a poner y volteado esto hacia arriba. Para que... Sincronizado audio. Dale, sincronizando, dale. Ahí está, editor, Kevin. Ahí está, vámonos. ¿Ya está grabando ahí? Sí, sincronizamos audio, ¿no? Sí, nosotros sí sincronizamos audio, güey. Ahí está, Simón. Bueno, ¿te lo metes así? Sí. Simón, ahí lo traes.
Trata de no agacharte, échale muchas ganas, tu mejor. De ti depende si te dan la chamba en Coppel, ¿no? Ajá, sale. Si lo haces bien, a lo mejor al rato. Un cobrador, pues, muy estricto tienes que ser. Estricto, exigente, prepotente. Vamos, me agarro. Hey. Esto se va a poner bueno, amigo, se va a poner bueno, porque todos conocemos cómo son las reacciones del compa Ross. Y espero, y en esta ocasión, el Politenis, en este caso el cobrador de Coppel que le mandamos, no nos sabe quedar mal. Si mira que, si sientes que, no creo que te conozca, güey, pero por cualquier duda, tú, mamón, tienes que ser mamón. O sea, llega al grado de que por lo menos no piense que es una broma, pues. Arre, arre. No te vas a quitar la cachucha porque hacen cachucha. Ey, bien feo. La señora se llama, ¿cómo se llamaba, güey? Diana Dolores. Diana Dolores, güey. Diana Dolores, sale. Ay, sí se lo prestó, güey. Ey, no, ay, no, no, se metió en su papel. Ey, él es el aval. Y tiene que pagar por la señora, huevo. Si no paga, quítale una estufa. Quítale una estufa como si tuviera cuatro, ¿no? Amigo, bueno, ya, entonces en este preciso momento ya dejan de vernos a nosotros y pues vámonos para allá a ver qué es lo que va a hacer este güey. Hay que agarrar buena localidad. Sale, ahora sí, sigan viendo. A ver si no se saca de onda. Ahí va el cobrador, va bien decidido a la vez. Politeni, le vale el Politeni, güey. El personaje que le ponga el chavista. Ya está, pero ya está. Sí está. ¿Dónde nos paramos, güey? Me te pones acá la vueltecita, güey. Aquí atrás. Aquí la vueltecita. Y así. Aquí voy a poner. ¿Qué? No está volteando. Buenas tardes. Loco. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ricardo García, licenciado en el departamento de cobranzas Coppel. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, aquí. ¿Cómo la ves? Vengo preguntando a la señora Diana Dolores, oiga. ¿Qué? Por un pa- ¿Diana Dolores? Sí. No, hombre, oiga, yo a esa señora no la conozco. Vengo porque tiene una cuenta pendiente con el departamento de Coppel y pues... Oiga, pero ¿cómo puede ser posible si esa señora yo ni la conozco? No, sí, pero lo que pasa es que a nosotros nos aparece ahí la firma de que usted firmó como aval por la señora. No. Yo no la conozco esa señora, entiéndelo. No, pero es que aquí nos aparece a nosotros, en el sistema nos aparece que usted firmó, o sea... Que usted firmó como aval por el préstamo que sacó la señora. No, señor. Yo le voy a decir una cosa. Lo que usted está haciendo es mentir. Porque eso, yo ni conozco a esa señora. O sea, no basta con el solo hecho que me estén llame. Ya viene a cobrarme usted. Sí, no, sí, o sea, pero yo tengo mucha experiencia. Yo como licenciado en departamento de cobranzas de Coppel, yo tengo muchísima experiencia. Yo con solo verle... Pero yo con solo en ver los ojos sé que me está mintiendo. O sea, ¿yo cómo puedo saber que usted no firmó de verdad... De aval por la señora esta que es la que estamos buscando. Señor, esa madre es mentira. Yo no debo ni un 5 de más. Yo ni siquiera debo. ¿Para qué me están viniendo a buscar aquí a molestar? Tú estás a gusto yo aquí en mi casa regando. Sí, oiga, pero aquí nos aparece. O sea, yo no puedo saber si usted está mintiendo o no. O sea, el aval ahí, usted debe fijarse muy bien a quién firma, a quién hace firma de aval. Oiga, yo a esa señora no la conozco. De verdad, en buena onda. Y perdón que no le tome la importancia de aquí, de lo que usted dice, pero yo no la conozco, por eso es que no le puedo decir nada. Yo, oigan, la neta, en buena onda, yo no la conozco. Yo, sinceramente, yo no la conozco. Yo no sé qué rollo con esa señora. O sea, yo le estoy explicando en buen plan. Le estoy diciendo, ¿me regaló un vasito de agua, mamá? No, espérese. ¿Me regaló un vasito de agua? Oiga, oiga, vengo bien asoleado, oiga, de las calles. Está bien, pero ahorita se lo doy. Primero que nada, ¿quién lo mandó usted? ¿Quién me mandó? Del departamento de Coppel, le digo que yo soy licenciado en el departamento de cobranzas. O sea, yo tengo toda la información, aquí traemos toda la información. Oiga. Aquí viene todo el nombre de la señora, Diana Dolores, y aquí está su firma de usted, donde usted está firmando de aval. No, esa firma ni siquiera mi firma, oiga. ¿Y yo cómo puedo saber? O sea, ¿yo cómo puedo saber que no es usted el de la firma? Mire. O sea, aquí me aparece, usted se llama Francisco Rochín. Sí, así es. ¿Es usted? Correcto. Pues, entonces, sí, ¿es usted? Sí, correcto. Y ahorita lo que decía, yo te lo voy a mostrar que esa no es mi firma, hija. Ahorita se la voy a demostrar. Mire, yo sé que este es su trabajo y toda la cosa, ¿no? Es mi trabajo, no es mi trabajo. Y no le quiero faltar respeto, pero... No, pero, o sea, ¿por qué me va a faltar el respeto? Yo solamente estoy haciendo mi trabajo, sí, o sea, sí, tienes que respetar el trabajo de uno, de que uno anda en el solazo, anda cansado. Pues es que no es mi culpa. No traigo ni para comprar un refresco, ahorita oiga. Le doy, pues, no traigo ni para comprarme un refresco, tengo sed de andar cobrando. Yo no tengo necesidad de andarlo buscando, de andarlo capitaneando para que pague. Bueno, dígame si no tiene para pagar. No me estoy acelerando, oiga. Dígame si no tiene para pagar la cantidad esta de 780 pesos, dígame. Eso ni caso, oiga, eso son 700 pesos ni al caso. Yo lo único que le digo es que yo no conozco esa, mire, aquí está mi firma,
Esa no es mi firma. Esta no es, esa no es mi firma, oiga. Pero se llama Francisco Rochín, ¿no? Así me llamo. Entonces es su nombre, oiga. Es su nombre. Para mí que usted me quiera hacer una estafa, oiga. No, no es esto. Muéstrame la credencial de donde trabaja en Coppel. Aquí tengo el gafete, oiga. Aquí tengo el gafete. Aquí tengo el gafete. No, hombre, oiga, ni gancho trae. No, pues si es que no pagan. Como gente con usted, hemos batallamos mucho para que hagan los pagos, oiga. No es el primero. O sea, yo nomás verlo a los ojos y ver la risa que tiene, sé que me está mintiendo, oiga. O sea, si es familiar de usted la señora. Señora o algo, no, dígame. ¿Es psicólogo usted? No, no soy psicólogo. Soy licenciado, soy de aquí de Coppel, del departamento. No, soy licenciado en cobranzas, oiga, no esté riendo de mi profesión. ¿Sabe qué, haga? Le voy a dar el vaso de agua para que se tranquilice. Yo lo siento muy acelerado. Yo ando tranquilo porque yo sé que yo ni conozco a esa señora. Regáleme un vasito de agua, por favor. ¿No? Ya hay que hablar bien seriamente. O sea, es que nomás le cierro aquí la llave. Es que yo no sé por qué hacen ese tipo de cosas, oiga. Si no van a ser responsables porque hacen una firma. Usted está quedando como aval y usted tiene que pagar. Yo no firmé. Por eso, ¿y yo cómo puedo saber, oiga? ¿Yo cómo puedo saber que usted no firmó? No, usted está mal. A ver, denme un chance aquí. Sí, gracias. Tiene su casa muy lujosa, se me hace injusto que tenga su casa muy bonita, sí, o sea, mismo, no, o sea, yo le estoy diciendo muy raro, se me hace injusto que tenga su casa muy bonita, muy arreglada, y que no pueda pagar esta cantidad, o sea, es injusto, la verdad. Nomás un vasito de agua. Oh, no, sí, oiga. Se está parando el agua. No, es que yo necesito ver si hay algo que caiga de valor. Caiga de valor, por si no quiere. Ya nos dio, güey. No, aquí afuera, necesito checar si hay algo de valor. Por si usted no quiere pagar, mandar al departamento de que recoja las cosas. No, pues no me pongan ese plan, oiga. No se pongan ese plan. De aquí, tómele. Ay, ¿cómo se le ocurre pasarle a la calle? Yo ni siquiera le di permiso y que pasara. Tengo que mirar a ver si hay algo de valor, oiga. No, a ver si hay algo de valor que pueda compensar el dinero que no quiere pagar. 700 pesos, oiga. ¿Por eso? Entonces está llorando por 700 pesos. No puede pagar los 700 pesos. Yo no conozco a esa persona. Por eso, ¿y a mí quién me garantiza? ¿Yo cómo puedo saber? Es que yo cómo puedo saber, oiga. Yo no puedo saber. Pague el dinero que debe y es todo lo que tiene que hacer. Cálmense un poco, cálmense, tome el agua. Está usado el agua, oiga, le estaba pidiendo un vasito, o sea, no me puede regalar ni un vasito de agua. Es que no tengo vaso, ni siquiera me he venido a vivir aquí, oiga, y ya vienen a cobrarme. Por eso, oiga, por eso, o sea, entonces es lo que le digo, si usted no se va a hacer responsable de una firma que hace, porque no firme, la va a decir, firma por sí, la ya, ya, es que si nos miró ya, güey, ya nos miró. O sea, ¿habrá necesidad que yo ande correteándolo de casa en casa para que pague un dinero? No hay necesidad, oiga. No se trata de eso, oiga. Ya me está dando vergüenza con los vecinos aquí, yo no conozco. Luego usted sale, creo que sale en video, lo he visto en la tele, creo. O sea, no, de vergüenza sí, le debería dar, graba con un mentado panucho, ¿cómo se llama el otro? Ese vato, panucho. O sea, sí lo he mirado, creo, en la tele. Graba con un mentado panucho, no sé, o sea, lo he visto, no. O sea, no creo que no tenga. Oiga. Bueno, no se ha visto el verga, güey. Lo que pasa es que yo no conozco a esa persona. Yo no sé en qué momento. Se la ha estado marcando, oiga. ¿Te están molestando? ¿Ustedes no respetan? ¿Por qué, güey? Ni siquiera me he venido a vivir aquí, ya están fregando aquí ustedes. Oye, ¿qué no te grafiteamos la casa, güey? Me da vergüenza, güey. Cáguenle, me da vergüenza. No, mames. ¿Y esa ¿y esa mamá qué? No, pues el cobrador. Oye, el amigo llegó bien acelerado. Güey, la Paulina nos miró, güey. Sí. Sí, sí nos miró y se metió, se rió y se fue para atrás, no te dijo nada. Risa salida porque pensamos que te iba a decir algo. Güey, yo traté de comportarme lo más educado con el amigo, güey. Educado, casi me pica. No, no me conoce enojado, oiga. El panucho le dijo al panico. Entonces no va a pagar los 700, ¿verdad? Oiga, pero usted trabaja en Coppel o qué. Sí, trabajador, no mames. Sí. Neto, no, sí trabaja de verdad, güey. El gafete, güey. Lo hubieran mandado con un gancho de verdad, güey. Güey, con un bro y luego se le cayó. No mames, güey. Y se metió atrás de ti para. Se metió. No mames, que va a irse la banda de ti. Güey, ya me viera yo con el amigo ahí adentro. No, siéntese si quiere. No, 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 no,
esa madre. Y venía para adentro, para adentro. Güey, ¿y eso qué, güey? No mames, güey. Bueno, güey, qué perra está acá en tu casa. Ya cambiando de tema, güey. Qué perra, güey. Güey, ya para que no te enojes, le dijimos a la gente que fuera a ver tu video y todo, güey. ¿Qué video? ¿Eh? Ah, el de aquí. Sí, el de esta casa. No, gracias, gracias, gracias. Mira, está pues, está, muchas gracias. Pues ya le va a pagar, ¿no? Y luego, pues, 700 pesos que no tengo, dice. El amigo. Pero, güey. Ay, ¿cómo le guardo dinero? Yo no escuchaba bien, pero yo sé que se me hace que. No sé si escuché bien, pero te dijo. Oiga, si tiene una casa bien bonita, no creo que no tenga para pagar. Sí, sí te digo. O sea, le dije, oiga, es que no es el dinero. Lo que pasa es que yo no conozco esa raza. Ajá. Y eso de verdad, yo no la conozco, güey. Es que nosotros te la mandamos, güey. Neta. Nosotros pasamos tu número, sí, güey. Sí, güey, de verdad. Y yo le menté la madre a la neta, güey. Sí, güey, de verdad, güey. Eres bien grosero. Eres bien que se quemó. No mames, güey. Estoy tratando de hacer su contenido family friendly. Pues sí, pero con este vato que ahí lo agarra chingado. Güey, ni siquiera le hablé fuerte al amigo. No le hablé fuerte, güey. Es que te cuesta el chico cuando se enoja, que no lo tengo. Como está de subidita, pues el gato está alto, un puñete, güey. Oh, ¿cómo le voy a pagar? Le va a pegar un cachetadón. No mames, güey. Luego le habló al Panucho. ¡Panucho! Ya se pensé que salía el Paniki también a pegarme. Aquí está el Paniki. Aquí está. Ahí está adentro. No, pero la. No, güey, estuvo bien. No, estuvo bien. La neta no me enojé ahora. Sí. Y bueno, amigos, pues misión cumplida al parecer. Tal salió como. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Todo salió tal como esperábamos y como estaba planeado. El compa Politécnico, neta, se la rifó macizo. Sí, Politécnico, se la rifó. Lanza, sí, se la rifó. Choque, sí, choque, la de, choque de tres. Choque de tres. Ah. Editor, ahí le metes un cuando chocamos. De un poder. Oye, no, pues qué bueno, plebes, que les gustó este video. Ajá, ni sabemos si les gustó o no les gustó. No, plebes, miren, el compa Politécnico tiene un canal de YouTube también, amigos. Si quieren ir a suscribirse, suscríbanse. Aquí abajo les voy a dejar el canal, el link en la descripción, para que pues vayan y si les gusta el contenido, pues se suscriban, amigos. Así es, así, denle todo el apoyo machín, porque es un actorazo, se la rifa machín, se la rifa, se merece que se jalen a su canal y se suscriban, la neta. Y pues, amigos, como le decimos, pues este video salió muy improvisado, la verdad. Si les gusta este tipo de contenido, así de estar molestando influencer, sí, hacemos sí, una temporada de al que tú quieras. De hecho, mañana pensamos llevar, no sé si a él o a otra persona, y pues llevar a molestar. No digan más, ya de los demás se la van a golear. No, pero de aquí que salga este video van a pasar un mes, güey, también. Se va a olvidar y todo. No, plebe, como le dijimos en un principio en los comentarios, háganos saber qué nombre estaría chilo para esta sección y qué les gustaría que hagamos en esta sección, qué ideas. Nosotros traemos ahí varias ideas, pero pues también hacemos lo que ustedes nos digan, complacemos ahí. Complacido a toda la gente bonita que nos ayuda por acá, especialmente a todos los seguidores. Se dice, chao, continuamos con algo, lo más nuevecito que no, dice más o menos. Y por mientras, pues le podemos poner esta sección, molestando influencers. Molestando influencers. O sea, ya, si ustedes quieren después, podemos molestar a más gente, personas X, pues. Entonces, ahora sí, amigos, sin más que decirle, yo me despido. Yo soy el Yossi. Yo soy el Gris. El Politenis. Y nos vemos en un próximo video. Ajá. Estamos desde abajo, puesto para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho